that when we are standing up, we are going to receive our preacher of tonight, ¿verdad? Que es el, que nuestro hermano ministro, is the minister, ¿verdad? Director de la BNB, director of the BNB, ¿verdad? Pastor también de la iglesia de Dios, and also pastor of the Church of God, nuestro hermano Dustin Hayes. Digamos todos, Dios bendiga a nuestro hermano Dustin Hayes. Un aplauso fuerte para ellos. Parado en el terrado de la casa real cuando vio desde el aterrado una mujer.
la cual era muy hermosa. And David sent an inquirer after the woman. Y David dice, y envió David a preguntar por aquella mujer. And one said, is not this Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite? Dijeron que es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Uriah ateo. And David sent messengers and took her, and she came in unto him, and he lay with her. Y envió David mensajeros y tomóla, y así que hubo entrado a él, él durmió con ella. For she was purified from her uncleanness, and she returned unto her house. Purificóse luego ella de su inmundicia y se volvió a casa. And the woman conceived and sent and told David and said, I am with child. Y concibió la mujer y enviólo a saber a David diciendo, yo estoy embarazada. Puede tomar asiento. As I pondered with you, conforme pensaba, considered what to bring to you on this last night of revival. Y consideraba qué traer en esta última noche del avivamiento. We've talked about some very glorious subjects. Hemos hablado de muchos pasajes gloriosos. The Lord has blessed us in His Word. Y el Señor nos ha bendecido a través de su palabra. I thought, Lord, yo dije, Señor, as we close this youth revival, conforme terminamos este avivamiento, what could I leave with these young people? ¿Qué puedo dejarle a estos jóvenes? My mind, y en mi mente, went to this, venía aquí, that I've titled Chasing Bathsheba. Y lo hemos titulado Persiguiendo a Bathsheba. What is Bathsheba? ¿Qué es Bathsheba? In David's life and experience, en la vida de David, la experiencia, she was a literal woman. Ella era una mujer with whom he committed adultery. Con la cual él cometió adulterio. But what is she to us? ¿Pero qué significa ella a nosotros? Why would we chase someone who's long been dead? ¿Por qué perseguir a alguien que ha estado muerto? I believe what Bathsheba represents. Yo creo que lo que Bathsheba representa, for you and for me, para usted y para mí, is the temptation that we constantly are faced with. Es la constante tentación que nos confrontamos. Sometimes maybe we read this account of this great man of God. Y a veces hablamos de este gran hombre de Dios. We wonder perhaps. Y a veces preguntamos, God, why would you let us see this part of his life? ¿Por qué nos permites ver esta parte de la vida de él? Why would you show us this dark part of his heart? ¿Por qué nos muestras esta parte oscura de su corazón? In other places, en otros lugares, God called David a man after his heart. Dios había llamado a David, que andaba conforme al corazón de él. In other places, y en otras ocasiones, God has recorded. Dios has written. Dios ha escrito of David's great victories and battles. De las grandes victorias y batallas. And David's humility before him. Y cómo se humillaba delante de Dios. We read from David's own hand. Vemos de la misma mano de David. Scriptures that implore us or instruct us. Escrituras que nos imploran y nos instruyen. To praise the Lord. De alabar al Señor. To trust him. De confiar en él. To run to him in name. De correr hacia él. Why God? ¿Por qué Dios? Would you show us this? ¿Nos enseñarías eso? Why do we need to know? ¿Por qué necesitamos saber? It wasn't so David would be belittled in our eyes. No era para que David fuera minimizado en nuestros ojos. It wasn't so we would look at him as any less of a man of God. Ni para que miráramos menor que cualquier otro hombre de Dios. I believe one reason that God showed us this scripture, this account. Pero yo creo una razón que el Señor puso esta escritura is to tell you and I, para decirle a usted y a mí, exactly how temptation works in our heart. Exactamente cómo funciona la tentación en el corazón. And so as we close this youth revival, y conforme cerramos esto, I want to talk to you about chasing Bathsheba. Quiero hablar persiguiendo a Bathsheba. I want to look at this. Y vamos a ver verse by verse. Versículo por versículo. Because I think in each verse, in these five that we've read, porque yo creo que en estos cinco versículos que leímos, we can learn something very important. Podemos aprender algo muy importante. About how to overcome temptation. Cómo sobrepasar la tentación. In verse 1, en el versículo 1, we find David. Encontramos a David neglecting his duties. Negligente en sus
responsabilidades. The Bible said it had come the time of the year. El tiempo había venido. When kings went forth to war. Cuando los reyes salían a pelear. In that time period and in that culture. Y en ese tiempo del periodo de esa cultura. There were certain times of the year that the armies went to battle. Era cuando los ejércitos salían a batallas. And it was common. Y venían. It was expected. Era común y se esperaba. That their king. Que su rey. Si puedo yo usar esta terminología, comandante y jefe, would be with the army. Que estaba con el ejército. That was David's job. Part of his job as king. Parte del trabajo de David era ser rey. In this time of year, when David should have been out in the field with his army in the tents. Y cuando David tenía que estar allá afuera en su campamento, David sent a trusted general, Joab. David mejor mandó a un comandante de confianza. And David stayed in the comfort of his palace. Y él se quedó en la confortabilidad de su palacio. Quiero que entienda algo. When God intends for us to be doing something, cuando Dios quiere que hagamos algo, and we're not doing it, y no lo estamos haciendo, we open up the door for ourselves to get in trouble. Abrimos la puerta para entrar en problemas. God calls you to be with the army. Dios te ha llamado a estar con el ejército. You better be out in the tents with the army. Hay que estar en el campamento del ejército. Because if that's where He wants you, porque es donde te quiere, that's where His presence is going to be with. Ahí donde va a estar su presencia. That's where His help. ¿Dónde va a estar su ayuda? And that's where you'll find His wisdom. Y ahí donde vas a encontrar su sabiduría. And His righteousness. Y su justicia. But we don't find David out in the tents with the army. Pero no encontramos a David allá en la tienda con el ejército. This was such a hindrance to the army. Esto era tan extremizante para el ejército. That if we were to read the 12th chapter, which we're not, que si leyéramos el capítulo 14, el cual vamos a leer, we would find that Joab had to stop the battle. Veremos que Joab tuvo que parar la guerra against Raboth. Contra Raboth. Because Israel was winning. Porque Israel estaba ganando. And if David wouldn't have been there when they overcame the city, y si David no estaba ahí cuando conquistaba la ciudad, the city would have came under Joab's rule. Iba a estar bajo el reinado de Joab. And so Joab had to stop the battle. Así que Joab paró la batalla. And called for David and said, David, we're about to win the battle and I need you here so the city's under your authority. Y mandó a llamar al rey y dijo, David, necesito que estés aquí para que estés como autoridad sobre la ciudad. What a hindrance to his loyal subjects. ¿Qué es lo que mostraba esta fidelidad? What a danger to his army. ¿Qué peligro había en el ejército? I don't know how long it took the messenger to get from Joab to David. Yo no sé qué tanto tiempo estaba de Joab a donde estaba David. And then how long it took David to get to the city. ¿Y cuánto tiempo le tomó a David responder hacia la ciudad? But what if the city would have had time to call in reinforcements? ¿Qué tal si la ciudad tenía tiempo para agarrar refuerzos? And the armies of Israel are out there in the battle, but they can't move forward because their king wasn't there. Y el pueblo de Israel peleando y no podía avanzar más porque esperaba su rey. When we allow our responsibilities to slip, cuando tenemos responsabilidades, temptation is often what is there to break our thought. Regularmente tentación está ahí para quebrar nuestro pensamiento. We must be about our Father's business. Tenemos que estar en los negocios del Padre. Does that mean we're not tempted? ¿Es que decimos somos tentados? Does that mean had David been in the field where he never come into temptation? ¿Es decir que cuando David estuviera en la batalla no hubiera tenido tentación? Oh, we find temptation when we're working for the Lord. Encontramos tentación cuando trabajamos para el Señor. When we're in His will, we find temptation. La encontramos. But when we're doing what He's called us to do, pero cuando hacemos lo que nos ha llamado a hacer, we're better prepared to fight it off. Estamos más preparados para pelear. So temptation found David in this instance. Pero en este caso, tentación encontró a David en esta instancia. Not doing his father's business. No haciendo los negocios de su padre. And when you're not doing your father's business, y cuando no haces los negocios de tu padre, and temptation comes calling, y tentación te llama, you're chopped. Estás en problemas. Estás en problemas. So then we look at verse 2. Vemos versículo 2. We see the initial temptation before David's eyes. Vemos la iniciativa de la tentación. David had innocently, in his innocence, en su inocencia, stepped down to the roof of the palace to enjoy the cool of the evening. Se había puesto en el techo del palacio para refrescarse de la tarde. The Bible doesn't give us any indication that David was looking for temptation. La Biblia no da una indicación que David buscaba la tentación. Doesn't give us any indication that David was partaking in risky activity. Ni que David estaba buscando una actividad riesgosa. He was just doing something that was very common in that day. Probablemente estaba
God, we innocent, bathe in yourself. Te estaba lavando. Neither one of these individuals, as far as the Bible says. Ninguno de estos individuos, conforme la Biblia dice. Were looking for trouble. Buscaba problemas. They weren't pushing the limits of what was holy or right. Pero buscaban los límites de lo que era recto y no. They were just in their innocence. Estaban en su inocencia. Temptations, I want you to understand this. Pero queremos entender esto de tentación. Temptations can and do. Tentación puede y hace. Take place when we are performing innocent activities. Hacen acción en las situaciones inocentes que hacen. You don't have to be. No tiene usted. On the verge of partaking of the world. Que está en el mundo. Before temptation comes against you. Para que la tentación sea un problema. You know what? ¿Sabe qué? Temptation may sit down beside you when you're on the church pew. La tentación puede estar al lado de usted mientras usted está sentado en la banca. And in your innocence, in su corazón. It doesn't always wait. No siempre te saluda. Until you're in risky behavior. No siempre te espera a que estés en un alto riesgo. Because if I'm doing something that's pushing the limits, porque si yo hago que empuja los límites, I expect temptation. Yo entonces esperaré tentación. You know you've been in places. Usted ha estado en lugares. And you know you've been in situations. Y ha estado en situaciones. And you've taught yourself. Y usted se ha dicho. I better be careful here. Debo tener cuidado. I better be careful here. Debo tener cuidado. Because temptation may come. Porque tentación puede venir. But if you think about it. Pero si realmente piensa. You've also been in situations. Ha usted estado en situaciones. Where you thought temptation should be as far away from you as it can be. Y pensaba que la tentación estaba más lejos de usted. And there it shows up right beside you. Y de repente está al lado de usted. In your innocence, temptation will come. En su inocencia, la tentación vendrá. James, chapter 1. El libro de Santiago, verses 2 through 4. En el capítulo 1, versículo del 2 al 4. Says, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. But let patience have her perfect work. Mas tenga la paciencia perfecta su obra. That ye may be perfect and entire, wanting nothing. Para que seáis perfectamente sin cabales, sin faltar alguna cosa. This is a direct command from the scripture. Este es un mandamiento directo de las escrituras. For the first general overseer of the church of God. Cuando el supervisor general de la iglesia de Dios. My brethren. Mi reverendo. Count it all joy, Brother James said. Contaba todo el gozo que el hermano James decía. When temptation comes to you. Pero cuando tentación te viene. The Holy Ghost inspired James to say. El Espíritu de Dios inspiró a Santiago a decir. You should praise the Lord. Debes de glorificar al Señor. That goes against everything that's in my mind. Va en contra de todo lo que está en mi mente. God, why should I rejoice at an opportunity to fail you? ¿Por qué te he de alabar en un momento que puedo caer? Because God doesn't look at temptation as an opportunity for you to fail him. Porque Dios no mira la tentación como una oportunidad para que tú caigas. But he looks at it as an opportunity. Pero la mira como una oportunidad. To show his grace. Para mostrar su gracia. And his glory in your life. Y su gloria en su vida. And so he says, when you're tempted. Y así digo, cuando son tentados. Count it all joy. Cuenta con gozo. Because the trying of your faith. Porque la tribulación de tu fe. Works patience. Trabaja a paciencia. Another scripture. Otra escritura. Says, ye have need of patience. Digo, me tiene a mí en paciencia. Says, you need patience in your heart. Usted necesita su paciencia. You know what we often say? Usted lo constantemente dice. Oh, don't pray for patience. Oh, no ores por paciencia. We admonish each other. Don't pray for patience. Don't ask God for patience. Modestamente decimos, no ores por paciencia. Because look at what happened to Job. Porque mira lo que le pasó a Job. But you know what? A Job, perdón. If the Bible tells me I need patience. Pero si la Biblia dice que necesito paciencia. And I don't have patience. Y no tengo paciencia. Then I better find myself at an altar saying, God, give me patience.
paciencia trabaja en el corazón. And when it has its perfect work, y tiene su perfecta obra, patience will lead you to perfection. Esta paciencia te llevará a perfección. We ought to react to temptations with joy and not self-pity. Debemos de reaccionar a la tentación con gozo y no con tristeza. Because if you're faithful through a temptation, porque si usted es fiel a través de la tentación, if you come out on the other side of the temptation victorious, y sale usted victorioso sobre la tentación, it has worked in your heart, ha trabajado en su corazón, a far more exceeding and eternal weight of glory. Una forma eterna de gloria en su corazón. Many times. Muchas veces. Once you understand something about temptation, quiero que entienda algo de la tentación. Many times you can simply wait for it to end. A veces simplemente te espera que se acabe. No, it can't last forever. Porque paciencia no, no se espera. And temptation cannot touch you. Pero la tentación no te puede tocar. If you don't step into it. Si usted no le hace frente. It can sit down beside you. Puede sentarse al lado de usted. It can lay its arm upon your shoulder. Puede poner su brazo a tu lado. But temptation cannot cause you to sin. Pero la tentación no te ocasiona pecar. If you don't reach around it. Si tú no la agarras. So many times, muchas veces, when temptation comes, cuando la tentación viene, we want to run. Queremos correr. We want to move. Queremos movernos. Sometimes God says, just wait it out. A veces la Biblia dice, borra. Just be patient. Sé paciente. In your patience, sé paciente. Possess in your soul. Posesionada en su corazón. So in verse 2, we saw David and Bathsheba both in their innocence. Así que vemos en el versículo 2 que David y Bathsheba estaban en su inocencia. In verse 3, en el versículo 3, 2 Samuel 11, el segundo de Samuel 11, we find David flirting with the temptation. Encontramos a David coqueteando con la tentación. Now understand, in verse 2, he's innocent. Acuérdate, en el versículo 2, él está inocente. But in verse 3, pero en el versículo 3, he's flirting with the temptation. Él empieza coqueteando. As David was out there on his roof, conforme David estaba en el techo, looking over his kingdom, mirando su reinado, he saw Bathsheba in a compromised situation. Miró a Bathsheba en una situación comprometedora. David had two choices. David tenía dos opciones. He could have, number one, primeramente pudo haber, went back into the safety of his palace, entrar al lugar seguro del palacio, to one of the many wives or concubines that were already his, para ver una de sus esposas. Understand, he had wives and concubines in the palace already. Acuérdate que el palacio tenía esposas y concubinas. He didn't need Bathsheba. Él no necesitaba Bathsheba. David could have went back inside of one of them. Me podía entrar y tomar una de ellas. And been pure. Y ser purificado. Been clean. Y ser limpio. Or he could follow the temptation to its next level. O buscar la tentación a su siguiente nivel. Those were his two choices. Esas eran las dos opciones. When temptation comes to you, pero cuando la tentación te viene, you can go back into safety. Puedes entrar al lugar seguro. Or you can follow the temptation to its next level. O puedes seguir la tentación al siguiente nivel. David chose the latter. David escogió la número the latter, the second. Él buscó la segunda opción. And he went and he asked about it. Y quería preguntar. Went into the palace. Entró al palacio. Not to get away from the temptation. No para alejarse de la tentación. But to see if he can get it to the next level. Pero sino para ver si podía llegar al siguiente nivel. He asked one of his servants. Le preguntó a su siervo. About. Concerniente. And his servant cautioned him. Warned him. Y uno de sus siervos le advirtió. And told him that this was a married woman. Y le dijo, esta mujer es una mujer casada. Married to one of his faithful soldiers. Casada a uno de sus soldados fieles. It's almost like the Lord was telling David. Como que le decía a él. You know that army that's out in the field in tents? ¿Sabes el ejército que está en ese campamento en tiendas? The army that you're supposed to be with right now? El ejército en el cual tú tienes que estar con él? She belongs to one of your faithful soldiers. Ella le pertenece a uno de tus soldados fieles. His servant showed wisdom. Su siervo demostró sabiduría. His servant showed righteousness. Justicia. And you know what God was doing for David? ¿Sabe lo que hacía Dios para David? He was providing David with a way of escape.
tiempo. Provide for you. Proveerá para ti. An escape. Una salida. When it seems that you're about to fall to the temptation. Cuando parece que vas a caer en la tentación. God always provides a door for you. Dios provee la puerta. He always throws it wide open. La abre completamente. And I like to imagine that he stands up in his throne room. Y me imagino que estaba en su trono. And he looks down and says, Dustin. Y se levantó y dijo, Dustin. Don't do it. No lo hagas. Don't fall to the temptation. No siga la tentación. Here's your door. Ahí está tu puerta. Here's your escape. Aquí está tu escape. Stay away from the temptation. Y tienen diferentes formas. In David's instance, y en la instancia de David, it was one of his servants. Era uno de los sirvientes. Say, Lord, she's a married woman. Digo, Señor, ella es una mujer casada. In 1 Corinthians chapter 10, we see the truth of what I've been saying. En 1 Corintios capítulo 10 veo lo que está hablando. Verses 12 and 13. Versículo 12 y 13. 1 Corinthians 10, 12. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 y 13. Wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. What kind of spirit is that? ¿Qué tipo de espíritu es este? Oh, I can ask about this temptation. Yo puedo preguntar por la tentación. Because I'm close enough to the Lord to stop. Porque estoy cerca del Señor. I'm just curious. Simplemente tengo curiosidad. There's no harm in me asking. No hay peligro en preguntar. Because I've been praying. Porque yo estaba orando. I've been fasting. Yo estaba ayunando. I just came out of revival. Acabo de salir de un avivamiento. I just came out of BTI. Acabo de salir de IEB. I'm not going to fall to the temptation. Yo no voy a caer a la tentación. And God says, be careful. Y Dios te dice, ten cuidado. Because when you get in that kind of a spirit. Porque cuando entras en ese espíritu. That's when you're about to fall. Es cuando vas a caer. And he continues. Y continúa diciendo. There have no temptation taken. Such as his power to me. Así que el que empieza a estar firme no lo mire. But God is faithful. Pero Dios es fiel. Who will not suffer you to be tempted above that you are able. Y en el versículo 13 dice, no os ha tomado tentación sin humana, mas fiel es Dios, no os dejará ser tentado más de lo que podáis llevar. But will with the temptation also make a way to escape. Antes de dar también juntamente con la tentación la salida, that ye may be able to bear it. Para que podáis aguantar. What a warning. What a warning. Qué aviso. Be careful. Ten cuidado. Be careful. Ten cuidado. Very often. Comúnmente. Just when you think you have victory over a particular temptation in your life. Cuando usted cree que tiene la victoria sobre la tentación particular en su vida. It's when it will come and hit you the hardest. Algo vendrá y te pegará muy bueno. When you say, oh, I finally got victory over that. Cuando decías que ya tenía victoria sobre él. Satan can hit me with that, and I won't fall to it again. Y Satanás te golpeará para que caigas. You be careful. Ten cuidado. Because that's when it'll hit you hard. Porque ahí es donde te va a golpear más. And too often, when it does. Y frecuentemente. When you've been in that spirit. Cuando has experimentado algo. You'll fall. Vas a caer. I've learned in my life. Yo he aprendido en mi vida. That there's a particular temptation. Que hay una tentación particular. That I've prayed about it. Que lloré. And I've experienced victory over it. Y he experimentado victorias sobre ella. And I've fallen to it. Si también he caído en ella. The devil keeps bringing it to me now and then. Y el enemigo trata de traerlo de vez en cuando. Because he knows I have a track record. Porque sabe que ha caído anteriormente. That sometimes it works. A veces funciona. Sometimes it's effective. A veces es efectiva. And once in a while I'll think to myself. Y a veces me pregunto. Well, it's been a long time since I've fallen to that particular temptation. Ya pasó mucho tiempo desde que caí en esa tentación. I've learned. Y aprendí. Almost every time I think that. Cada vez que pienso en mí, it comes at me very quickly. Viene a mí muy pronto. And I've learned. Y aprendí. I believe with all my heart. Yo lo creo. That's God's way of warning me. Que es la forma que Dios me advierte. When I think that. Y cuando yo pienso en eso. Just when I tell myself, Dustin, it's been a while since you fall. Y me acabo de decir a mí mismo, Dustin, ha sido hace tiempo que caíste. Maybe you've got complete victory over it, but. Tal vez tienes completa victoria por ti. I've learned that when I think that, I better be careful. Aprendí que debo de tener cuidado. Because it seems to me that God's warning that here it's coming.
coming again. Porque Dios está avisando que viene de nuevo. There's my way of escape. Y mi forma de escape. There's my open door. Esa es mi puerta abierta. There's God saying, you be careful. Donde Dios me dice, ten cuidado. Because temptation's coming. Porque la tentación viene. You don't want to flirt with it. Y no quieres toquetear con ella. You don't want to find yourself asking about it. Y quieres preguntar por ella. You don't want to find yourself saying, well, I'm not going to fall to it again. Y decir, no voy a caer una vez más en ella. Then you better be careful. Porque debes de tener cuidado. You better watch out. Cuidado. God's promise here is that He always provides a way to escape temptation. Dios provee una salida. And in addition, en adición, He will not allow no permitirá more temptation to come to you más tentación que te venga than you can handle. De la que usted pueda soportar. God's not in the business of trying to get you to fall. Dios no está en el negocio para que tú caigas. God's not interested in you falling to sin. Ni él está interesado en que tú caigas al pecado. And he will stop the temptation. Él va a parar la tentación. Before it's too much for you. Antes que sea demasiado para ti. That doesn't mean you won't fall to it. Eso no quiere decir que usted no va a caer. That just means he's not going to put so much on you that you can't get out. Quiere decir que no va a poner tanto que tú no puedas salir. Then we find David in verse 4. Y encontramos a David en el versículo 4. The temptation hit him in his innocence in verse 2. Después de que él había pegado la inocencia en el versículo 2, he flirted with it in verse 3. Coqueteó con ella en el versículo 3. In verse 4, he gave in to the temptation and it became sin in his heart. Y en el versículo 4, él cayó a la tentación y pegó. What a progression. ¿Qué progreso? Under New Testament law. El bajo Nuevo Testamento de la ley. David had already committed adultery with her in his heart. David había cometido adulterio en ella en su corazón. Before verse 4. Antes del capítulo 4. But understand something. Pero dijo algo. David wasn't under New Testament law. David todavía no estaba bajo la ley del Nuevo Testamento. David was under Old Testament law. Él estaba bajo la ley del Viejo Testamento. So until verse 4, David was pure. Que sigue antes del versículo 4, seguía puro. Until verse 4, David was clean. Hasta el versículo, antes del versículo 4, but you need to understand something. Pero hay que entender algo. You're under New Testament law. Usted ahora está bajo nuevo la ley del Nuevo Testamento. And if you find yourself in verse 3, si usted se encuentra en la situación del versículo 3, you better find yourself in not. Usted debe encontrarse en la tarde. Before you get to verse 4. Antes que usted llegue al versículo 4. But in verse 4, pero en el versículo 4, we see David falling to the temptation. Vemos que David cae a la tentación. And we see how quickly, y vemos que tan rápido, temptation can become sin in our hearts. Tentación se convierte en pecado en el corazón. And infect our entire being. Y afecta nuestro ser completo. How quickly David advanced. Qué tan rápido avanzó David. From innocence, de la inocencia, to sin. Al pecado. And you know what? ¿Y sabe qué? Just like God is the same yesterday, today, and forever, así como Dios está vivo en ayer, hoy y por siempre, Satan's devices, las herramientas de Satanás, are the same today, son las mismas de ayer, as they were yesterday, las de hoy que eran las mismas de ayer. And how quickly David fell to Satan's weapons. Y así él cayó en esas armas. And how quickly I can fall. Tan rápido que a mí yo puedo caer. And how quickly you can fall. Y tan rápido usted puede caer. To Satan's weapons. Bajo las armas de Satanás. We're going to go back to James chapter 1. Volvemos a Santiago capítulo 1. This time verses 12 through 15. Versículo de 12 a 15. It says, blessed is the man that endureth temptation. Bienaventurado el varón que sufre la tentación. James just turned our thoughts about temptation upside down in this chapter. David pone boca abajo el pensamiento de tentación en este capítulo. First he said, rejoice in it. Primero dijo, gozaos en ellos. Now he says, you're blessed when you're endured. Ahora dice que usted es bendecido. But who am I to argue? Pero ¿quién soy yo para negar? It's the inspired word of God. Si es la palabra de Dios. And so he says, blessed is the man that endureth temptation. Dice, bienaventurado el varón que sufre la tentación. For when he is tried, he shall receive the crown of life. Porque cuando fue aprobado, recibirá la corona de vida. Which the Lord hath promised to them that love thee. Que Dios le ha prometido. Listen to this next verse. Mira el siguiente versículo. Let no man say when he is tempted. Que cuando alguno es tentado, lo diga. I am tempted of God. Que es tentado de Dios. For God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man. Porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni él tienta a uno. No
Sheba on God. No culpa de Sheba a Dios. Don't you say God's just trying to see how strong I am. No diga que Dios quería ver qué tan fuerte usted estaba. Don't you dare do it. No lo haría. Because he's not tempted with evil. ¿Por qué no es tentado de malo? Neither tempts he any man. Ni él tienta ningún hombre. God is not in the business. Dios no está en el negocio. Of trying to get you to fail. De que usted caiga. And don't you believe a lie that says God brought this temptation on me. Y le crea a él a esa mentira que dice que la tentación fue venida por Dios. You know why the world has begun that lie? ¿Sabe por qué el mundo cree esta mentira? Because they don't want to believe what the next scripture says. Porque no quiere creer lo que la escritura siguiente dice. But the Bible says that every man is tempted. Pero dice que cada hombre es tentado. When he is drawn away in his own lust and entice. Cuando de su propia concupiscencia es atraído. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin. Y la concupiscencia después que ha sido concebido, pare el pecado. And sin, when it is finished, bringeth forth death. Y el pecado siendo cumplido, engendra muerte. The world doesn't want to believe that temptation tempts me because it's something from inside of me. El mundo no quiere creer que la tentación es algo de adentro. The world doesn't want to believe that. El mundo no quiere creer eso. So they take it to say it. Así que dicen, God brought this upon me to see how strong I am. Dios quería probarme qué tan fuerte yo era. Let me tell you something. Déjame decirte algo. God knows how strong you are. Dios sabe qué fuerte eres. He doesn't have to wonder. Él no tiene que averiguar. He doesn't have to test you to know. Ni probarte para saberlo. He knows when you'll fall. Él lo sabe cuando lo eres. He knows when you'll stand. Él sabe cuando estás de pie. God doesn't tempt you with sin and don't fall that lie. Dios no te tienta para que peques. God didn't put Bathsheba in front of David. Dios no puso a Bathsheba delante de David. God just gave David a way out. Dios le dio a Job una salida. God didn't bring sickness upon Job. Pero Dios no trajo la enfermedad a Job. God didn't kill his children. Ni tampoco Dios mató a sus hijos. God didn't make him poor. Ni Dios lo hizo pobre. God just stopped him before it was too much for him. Dios lo paró antes que fuera de más. God doesn't tempt you to see. Y Dios no te dice, Dios no te tienta para que lo veas. He just stops it before it's too much for you. Él lo para antes que sea demasiado. He promises us. Él nos promete blessings. Bendiciones. When we're able to make it through a temptation without failing Him. Cuando estamos dispuestos a salir de la tentación cuando lo servimos. And ultimately a crown of life when we reach our final victory. Y recibiremos una corona de vida por nuestro triunfo. And James reveals the root of temptation that it comes from within you. Y Santiago dice que la raíz de la tentación viene del corazón. It is your own unholy desires. Es tu deseo carnal. That draw you away from the Lord. Que te lleva fuera del Señor. That's why it's tempting. Por eso es tentado. The devil can probably put in front of me. El diablo también puede poner delante de mí. What he puts in front of you. Lo que pone delante de usted. And it may not tempt. No quiere decir que uno va a tentar. My lust may not be your lust. Tal vez mi pérdida no es su pérdida. My weaknesses may not be your weakness. Mi debilidad no es tu debilidad. The devil might put something in front of you. El diablo pondrá algo delante de usted. And you've got to fight as hard as you can. Usted tiene que pelear lo más que pueda. He might put that same thing in front of me. Y lo pondrá tal vez delante de mí lo mismo. And I may never give it another thought. Y yo nunca le daré otro pensamiento. Because it comes from within you. Porque sale de adentro. And that particular thing doesn't come from within me. Y eso que sale dentro, de adentro. But he may put in front of me. No es lo que puse enfrente. Something that I've got to fight. Es algo que tengo que pelear. And fight and fight to escape. Y pelear. And he put it in front of you. Te lo pone enfrente. And you never give it another thought. Y no le das otro pensamiento. Because it doesn't come from within. Porque no viene de ti. It's not your temptation. Porque no es tu tentación. It's not your weakness. Porque no es tu debilidad. But it's mine. Pero es mío. We must remember something else about temptation. Debemos recordar algo de la tentación. The temptation in itself is not sin. Que la tentación en sí, la tentación no es pecado. You have not necessarily sinned just because you've been tempted. No quiere decir que usted pecó porque fue tentado. When it becomes sin is when we allow it to take root in our hearts and bear fruit. Se convierte en pecado cuando dejamos que entre el corazón y haga raíz. When I flirt with it. Cuando coqueteo. And then I act upon it.
y después actúa en él. That's when it's sin. Es cuando es pecado. I haven't committed sin when temptation sits beside me and puts its arm around me. Yo no he cometido pecado cuando la tentación se pone al lado de mí y me abraza. I've committed sin when I put my arm back around it. Cometí pecado cuando yo lo abracé. And when I welcomed it. Y le di la bienvenida. And let's consider verse 5. Dice el versículo 5. There were consequences of David's failure. Hubo consecuencias al fracaso de David. Because the king got a message. Porque David recibió un mensaje. I'm pregnant. Dice, estoy embarazada. King didn't have to ask about her husband because he knew where he was. Él no tenía que preguntar dónde estaba el esposo porque sabía dónde estaba el esposo. He was out in the field fighting the battle. Él estaba allá en el campo peleando la batalla. There's no question. No había duda. Whose hands this was on? ¿De quién estaba la mano esa? No doubt some time had passed. No había duda que había pasado tiempo. Since David had committed this sin of adultery with Bathsheba. Que había pasado tiempo que había cometido este pecado con Bathsheba. How do I know this? ¿Cómo lo sé? Well, because I know something. Porque sé algo. About women. Algo de la mujer. It's the only thing I know about women, young men, so listen. Es lo único que sé de la mujer, escúcheme. That's it, that's all I know. Muchachos, escúcheme, que es lo único que sé. All the wisdom that I have. Es toda la sabiduría que yo sé. They don't find out immediately that they're pregnant. Que no se dan cuenta inmediatamente que están embarazadas. Takes time. Toma tiempo. Takes time. Toma tiempo. And so no doubt time had passed since David committed this sin. Así que no hay duda que había pasado el tiempo que él había cometido pecado. Weeks. Tal vez semanas. Maybe 5 or 6. Tal vez 5 or 6. And perhaps David had even put it out of his mind and moved on. Probablemente ya estaba en la mente de David. Perhaps David had already forgotten about that. Probablemente se había olvidado de ella. Perhaps David had already forgotten he had asked about it. Ya se había olvidado que había preguntado de ella. And brought her to the palace. Que la había traído al palacio. And committed adultery with her. Y que había cometido adulterio con ella. He was the king. Él era el rey. He had a lot of things on his mind. Tenía muchas cosas en su mente. But all of a sudden, pero de repente, a messenger comes to him. Llega un mensaje. And David's world, el mundo de David, falls apart. There was no way to hide this sin anymore. No había cómo ocultar este pecado más. There was no way for him to cover it over. No había cómo cubrirlo. Somebody was going to find out. Alguien se iba a dar cuenta. Often, constantemente, when we fall to temptation, cuando seguimos la tentación, we do not face immediate consequences. No miramos las consecuencias inmediatamente. When was the last time? ¿Cuándo fue la última vez? God struck you dead when you fell to temptation. Que Dios te mató por haber fallado la tentación. Never happened to me yet. A mí no me ha pasado todavía. I haven't died yet from it. No me he muerto todavía. Physically. Físicamente. God's never shown me a great sign in the heavens. Ni me ha mostrado un gran señal en los cielos. I've never heard his voice. No he escuchado la voz. Say, Dustin. Que me diga, Dustin. You messed up this time. Me acabas de fallar. I've never heard it. Nunca lo he escuchado. We often do not face immediate consequences. Frecuentemente no vemos las consecuencias when we fall to temptation. Que hemos caído en la tentación. And as a result of that, pero como resultado de ello, we're often able to put that sin out of our minds. Probablemente, regularmente ponemos ese pecado fuera de la mente. Sometimes maybe we even justify ourselves. Y hasta nos justificamos. Saying God hasn't punished me. Diciendo Dios no me ha castigado. Maybe what I did wasn't really that bad. Probablemente lo que hice no era tan malo. Maybe it wasn't as bad as what my pastor tells me it is. No era tan malo como me dice mi pastor. Because God porque Dios no me ha castigado. But I want you to understand something. Pero quiero que entiendas algo. If you fall to temptation, si caíste en tentación, you will face consequences. Pensarás consecuencias. Not for me. No para mí. Maybe not from your pastor. Tal vez no tu pastor. Maybe not from the church. Tal vez no la iglesia. But pero from the one, de aquel, who's able to kill both your body, que puede matar los dos tu cuerpo, and send your soul to hell. Y mandar tu alma al infierno. You will face consequences. Vas a tener consecuencias. So how did David react to the news? Pues cómo reaccionó David a la noticia. As we often do today. Como regularmente lo hacemos hoy. He tried to cover it up. Trató de cubrirlo. He tried to hide it. Trató de esconderlo. Imagine David sitting in his palace, rubbing his hands together. Imagínate David colgando las manos. Sweat. Sudando. What am I going to do about this? ¿Qué voy a hacer de ello? How am I going to hide this? ¿Cómo voy a esconder? Say. ¿Qué va a decir el sumo sacerdote? What will the people say? ¿Qué va a decir la gente? Oh,
Decirle que venga. I'll ask him how the battle's going. Le voy a preguntar cómo está la guerra. Then I'll tell him you've been a good soldier. Y le voy a decir eres un buen soldado. Go home to your wife. Vete a tu casa con tu esposa. Go back to the battle tomorrow. Y vete a la guerra mañana. You know what David didn't think about? ¿Sabes lo que no había pensado David? That Uriah was more righteous than him. Que ese hombre era más justo que él. Uriah was a better servant to David. Era más siervo a David. Than David was to God. Pero que también era siervo a Dios. Uriah was a better servant to the army. Era mejor de servicio, de mejor siervo. Than David was in this instance. Pero que era David en este instante. So Uriah got there. Así que dijo. He gave David the report. Dio el reporte a David. Oh king, the battle's going well. Y le dijo, la guerra va muy bien. We're not losing men. No estamos perdiendo hombres. But we're taking theirs. Pero estamos tomando los de ellos. Everything's going great. Todo va muy bien. So David says, all right, Uriah. Entonces digo, go up, muy bien. You go back to the field tomorrow. Vete a la guerra mañana. Tonight you go home to your house. Hoy vete a tu casa. What did Uriah say to him? ¿Y sabes lo que le digo, go up a él? No, sir. No, señor. I will not go into the comfort of my home. Yo no voy a ir a la comodidad de mi casa. While my fellow soldiers are sleeping. Cuando mis compañeros están en esas tiendas. I'll sleep in the courtyard of the palace. Yo me quedaré en el palacio. Here's David wringing his hands again. Estaba otra vez en las manos de David. Here's David sweating. Empezó a sudar de nuevo. Oh, what am I going to do? ¿Qué voy a hacer? So the next night, la siguiente noche, he thought, I'll get it this time. Digo, esta vez lo voy a agarrar. Got Uriah drunk. Lo voy a emborrachar. Tried to send him home. Y después lo mandó a casa. He wouldn't go. Y no se iba. He wouldn't go. No se iba. His attempts to cover his sin were unsuccessful. Sus intentos de cubrir el pecado. So David just had him killed. Así que David lo mandó a matar. All the time. Todo el tiempo. Trying to cover his sin. Que trató de cubrir su pecado. It's a common problem with man. Es un problema común con el hombre. What did Adam and Eve do when they sinned? ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecó? They tried to cover it up. Trataron de cubrirlo. They tried to use fig leaves to cover up their sin. Ramas para cubrirse. Rather than to humble themselves before Almighty God and say, God, we messed up. En vez de humillarse, decirle, Señor, pequé. They tried to cover it up. Se quisieron cubrir. Didn't work for Adam and Eve. No funcionó para la Eva. Didn't work for David. No funcionó para la Eva. Don't work for you. No